Loading complete. Ándate con cuidado. Me llamo Benji y tú vas a ser mi maldito compañero de patrulla, ¿entendido? Esta es tu arma. Y este es el hombre que tenemos que atrapar. Es un peligroso traficante de armas y estupefacientes. Ha llegado a Marbella, pero no sabemos ni cómo ni dónde. Y tú y yo lo tenemos que averiguar. ¡Espila, novato! Dentro de 5 minutos llegará Amin Shallah al puerto y nosotros vamos a darle la bienvenida. Así que no quiero ni un solo fallo. ¡Vamos, estúpidos! ¡Moveos! ¡Vamos! Prepárate, esto puede comenzar de un momento a otro. ¡Mierda! ¡Es una maldita trampa! ¡Matad! ¡Todos al suelo! ¿Qué opina de las últimas matanzas de jugadores novatos en este juego? ¿Qué quiere que le diga? Y los chavales pegados, verdes de la academia, que se los carguen. Ya los hacen policías como antes, como yo. Pero no importa. Hay chavales ahí fuera con coraje, valor y monedas que nos van a ayudar a resolver este caso. ¡Venga, chaval! ¡Anímate! ¡Y echa una monedilla! ¡Cúbreme! Se ha escapado con el dinero, pero he encontrado esta conejita. ¡Suéltame! Vamos a ver, bonita. Tú, ¿sabes dónde está el morito? Hola, gente. ¿Qué tal estáis? Como habéis podido ver, yo estaba echándome una partidilla unos minutos al videojuego arcade de 1994, Marbella Vice de Pigmatic. Esta máquina por fin ha sido preservado lo que es el LaserDisc en el que está basado. Es una máquina que está basado en un Commodore Amiga y un LaserDisc, ¿vale? Que se utilizó en la recreativa creada por Pigmatic. Recordad que Pigmatic sacó, aparte de este videojuego, anteriormente había sacado Los Justicieros y luego sacó también Tierras Lejanas, ¿vale? Son tres videojuegos que son muy difíciles de conseguir. Hoy por hoy el único que, digamos, se ha preservado ha sido este, el Marbella Vice, y ha sido recientemente, la semana pasada, gracias a la Asociación Arcade, a Recreativos.org, a Eduardo Cruz y Pere Vicen, que han sido los encargados de extraer esa información, ese contenido del LaserDisc, y lo han subido a Archive.org, ¿vale? Por ponernos un poquito en contexto, este videojuego está protagonizado por el fallecido Alex Angulo, por Santiago Segura y por Catherine Fulop, ¿vale? Y dirigida por Alex de la Iglesia. Se piensa además que este videojuego fue el germen para Santiago Segura para crear lo que fue la película de Torrente y toda la saga de Torrente, ¿vale? ¿Qué más deciros? Pues nada, es un juego que es muy divertido, es prácticamente una película, está muy bien creado, es un FMV que se llama, ¿no? Un Full Motion Video. Y nada, os voy a contar cómo se puede emular en el ordenador, gracias al trabajo que ha realizado Tony Whelan, que es el desarrollador de WinUI, que es el emulador de Amiga, ¿vale? Pero que además permite jugar a juegos de American Laser Games y ahora pues a lo de Pigmatic, ¿de acuerdo? Entonces os voy a contar cómo va todo el proceso, dónde podéis encontrar el emulador, porque de momento solo funciona con las últimas betas que no están en su página oficial, ¿vale? Y bueno, yo de todas maneras he hecho un paquete que podéis encontrar en Archive.org también, donde he puesto todos estos juegos de American Laser Games y el de Marbella Vice de Pigmatic. Diréis alguno, coño, pero si estos juegos ya se emulan con el Daphne o con Ipseus. Sí, pero la ventaja que tiene jugarlos con WinUI es que podemos jugar a dos players, cosa que no podemos hacer con los otros emuladores.
Por desventaja, el problema que tiene WinUAE es que no soporta vídeos de gran calidad, digamos, hay que pasarlo a formato AVI. Y bueno, formato AVI pues es un contenedor que ya tiene su solera, ¿vale? Y solamente admite dentro códecs como XBit o DivX, ¿vale? Que ya se han quedado un poquito obsoletos. Y desgraciadamente comprimen, pero se pierde mucha calidad, ¿vale? Entonces no es la mejor opción a la hora de ver el vídeo. Veremos si Tony Well en algún momento nos da la opción de meter vídeos en MP4 u otro formato, ¿vale? Pero bueno, de momento para jugar es una pasada, te ríes mucho con este juego, igual que con los otros de American Laser Games. Y ya os digo, voy a contar cómo podemos configurarlo, porque bueno, el WinUAE tiene sus cositas, pero yo creo que dejándolo claro con este vídeo vais a poder configurarlo a vuestro antojo, poner vuestros bezels, cambiarlo de resolución, cambiar el orden de las pistolas, etcétera. Que creo que hay un poquito de confusión, que lo he estado viendo en los foros en los que he estado participando con todo esto. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Vale, de primeras, lo que vamos a hacer es irnos a descargar el WinUAE. Como os he dicho, es una versión beta. ¿Dónde podemos encontrar esta versión beta? Pues si os vais al foro de WinUAE, ¿cómo podemos llegar a este foro? Os lo voy a contar mejor. Vamos a poner el WinUAE, la página oficial, ¿vale? Nos vamos a emulador, support forum, y vais a encontrar que la primera entrada son las betas. Bueno, pues la última beta está justo en la página 2. Sí, bueno, aquí vais a encontrar que estaba hablando yo también. Tony Willen, es el autor, ¿vale? Y aquí vais a poder encontrar la última versión que ha sacado beta, ¿vale? La RC9. Yo el paquete que he subido en archive.org, lo podéis encontrar también aquí en esta dirección, luego las pondré en la descripción del vídeo. Vamos a ir un momento para arriba. Vale, yo he puesto un poquito las instrucciones y os he compartido, si damos aquí a Sowall, una primera versión que fue con la beta 7, que bueno, es funcional, luego una versión beta 8, con veces también incluido, y luego los vídeos aparte, ¿vale? Los vídeos, como os he comentado, bueno, archive.org, de los vídeos AVI que yo he subido, ha generado unos MP4. Esos no los descarguéis, no sirven para nada en el emulador, ¿vale? Así que son los AVI los que vais a necesitar. ¿Vale? Yo ya tengo preparado lo que es el sistema, ¿vale? Pero voy a contar desde el principio cómo hacer todo. Bueno, pues esta es mi carpetita. Yo tengo aquí creado una carpeta configurations, que es donde tenemos todas las configuraciones. Games, que simplemente es información de cada uno de los juegos, pues un poco las pantallas, manual de instrucciones si estuviesen. Esta que tengo yo, que es media, que bueno, al final son mis marquees, mi flyer y tal. Esto no está subido a archive.org, por cierto. NVRAN, esto es muy importante. Esto es donde graba, estos archivos es donde graba la máquina o cada arcade su memoria RAM, bueno, RAM, la memoria ROM, ¿no? La de solo lectura con grabación para cuando modificamos, por ejemplo, lo que es la calibración de la pistola y demás, pues, o cuántas monedas hay que echar y todo eso. Todo lo que se modifica en el menú servicio se graba en estos ficheros. Plugins, que aquí es donde yo he metido los overlays, por ejemplo, pues, del Marbella Vice, para Sinden, ¿vale? Una serie de bezels. Las ROMs, estos juegos están basados en ROMs, igual que en MAME, o igual que en DAFNE, ¿vale? Son las mismas ROMs, de hecho. Y bueno, luego también están todas las ROMs del propio sistema operativo de Commodore Amiga, que lo vamos a necesitar. Bueno, Safe Animation para hacer captura de pantalla también, Screenshot lo mismo, estados igual, pues si grabásemos estado. Y luego los vídeos, necesitamos la carpeta vídeos, y aquí meteremos los vídeos. Bueno, aquí estáis viendo que tengo por ahí una carpeta de los justicieros, es el juego de 2. Era por a ver si puedo capturar o de alguna manera extraer el vídeo, pero tiene un formato un poco raro y bueno, si lo consigo a lo mejor puedo hacer alguna ñapa. Porque ese juego también está emulado. Vale, luego hay una serie de HKs que yo he creado, ¿vale? Para lanzar los juegos, pero bueno, esto lo podéis modificar. Estos HKs al final lo que hacen es cogen la configuración que está aquí de cada juego y lanzan el WinUAE con esa configuración. Con lo cual, si vosotros grabáis las configuraciones, pues lanzando estos HKs ya funcionaría. Bueno, vamos al lío.
Voy a ejecutar la versión de 64 bits, ¿vale? Yo ahora mismo tengo descargada la beta 9. Vale. Bueno, pues esta es la interfaz de WinUI. ¿Vale? Es concreta. Si veis en Kickstart, que es lo primero que aparece cuando la arrancamos, pues ya tiene, digamos, preseleccionado el hardware que vamos a emular. Entonces, en este caso es American Laser Games Pinmatic, ¿vale? Y aquí tiene unas configuraciones predefinidas de los juegos, que pueden estar bien, pero no los voy a utilizar. Vale, entonces, lo primero sería irnos a Configurations. Perdón, no. No nos vamos a Configuration. Esto es luego, al final. Nos vamos a ir a Chipset. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que aquí tenemos puesto American Laser Games Pinmatic Laser Displayer, ¿vale? Y aquí seleccionaríamos el vídeo que queremos coger. Bueno, pues como yo ya los tengo ahí, espera que quito mi cara, nos vamos aquí y seleccionamos el Marbella Vice. Si no, pues si no lo tenemos todavía, lo buscamos y lo decimos de aquí, ¿vale? Te coge la ruta completa al principio, pero luego las pone relativas, lo cual permite que el emulador lo podamos usar, digamos, de modo portable. Vale, en el resto, esto lo vamos a dejar con compatible settings. En ROM, importante, aquí tenemos que seleccionar o la versión 1.2 a 500, a 100, a 1000, a 2000 del Kickstart, que es el sistema operativo, ¿vale? O la versión 1.3. Voy a poner la 1.3, que es más moderna. Seleccionamos la ROM. Si os fijáis, pues están todas las de American Laser Games, más la de Pinmatic Marbella Vice y la de Thornton Brothers, que es la de los justicieros. Os digo, la de los justicieros arranca ya, pero no tenemos el vídeo, es un problema. Bueno, cogemos Marbella Vice. El resto, aquí tenemos que indicar dónde queremos grabar la memoria RAM, esta que os decía, bueno, memoria ROM, perdón. ¿Vale? Yo las tengo en NVRAM, Pinmatic Marbella Vice .nvr, y eso lo dejamos así. No hay que tocar nada más. De momento esto podemos quitar el disquete, si tuviésemos alguna configuración aquí de CD-ROM las quitamos, expansiones no tocamos nada, esto tampoco, hardware info tampoco. Ahora, nos vamos a la parte de host, importante, el display. Esto va a ser el tamaño con el que vamos a mostrar, digamos, el juego. Yo lo podéis poner nativo, que es el tamaño de vuestra pantalla. Yo lo tengo a 2K, pero lo voy a dejar a 1080, ¿vale? Le vamos a decir que en full screen o en full window, me da un poco igual, ¿vale? Que quite artefactos de entrelazado. Esto lo podemos poner a super high res o high res, nos da un poco igual. Es un juego PAL. Vale, eso tenerlo en cuenta. Los juegos de American Laser Games son NTSC. Vamos a cambiar aquí también doble fields y doble fields. Lo dejamos así. El resto lo dejamos igual. Vale. De sound no tocamos nada. Game ports tampoco. Podemos dejarlo así o de hecho podemos decirle que none y none. Vale. IO ports tampoco vamos a utilizarlo. Y ahora viene la madre del cordero. El configurar los inputs, ¿vale? Como tengo dos pistolas desconectadas, que son esta ahora mismo y esta más el ratón, ¿vale? El sistema, bueno, WinUI está detectando tres, pero ¿cuál es cada una? Pues así de primeras es difícil saberlo. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, pues me pongo mouse compatible con HID 1. Vamos a ver cómo detectamos cuál de las pistolas es. Bueno, le damos al test. ¿Vale? Si veis, ha cambiado la pantalla, pero si yo ahora pulso un botón del ratón, me marca que el ratón es el HID 2. ¿Vale? Que es como lo ha detectado Windows. Vale. Si pulso el gatillo de otra, me dice que es el HID 3. Bueno, incluso si se mueve, me coge el X-axis y el Y-axis, ¿vale? Este es el azul, es el 3. Y esta, pues ya, evidentemente, es el 1, que es la que queda. Vale, pues ya tengo identificadas las pistolas. Bien, damos al F12, vamos a quitarlo.
Bueno, pues ahora los vamos a configurar. Me voy otra vez al mod compatible HIT 1. X-axis. ¿Qué tenemos que poner ahí? Nos vamos aquí y buscamos Light Pen horizontal. Y si me voy a este, y aquí ponemos vertical. Y aquí tenemos que buscar American Laser Gains Left Trigger. Es decir, esta configuración sería para el player del lado izquierdo, porque esta máquina tenía dos pistolas, puede jugar dos a la vez, lado izquierdo y lado derecho. Bueno, pues el 1 se lo asignamos al lado izquierdo. Vamos a la otra pistola, 3. Recordad haberlo activado. Pues ahora aquí en X-axis lo que hacemos es indicar, ¿no?, que no lo he pulsado, Dual Light Pen Horizontal 2. Y lo mismo para el vertical. Bien. Y para el botón 1, lo que tenemos que poner ahora es el Right Trigger. ¿Vale? Ahora el tema de echar créditos y el Start. Vale, pues eso nos tenemos que ir a WinUAE Keyboard. Yo voy a decir cómo lo configuro y cómo me gusta a mí configurarlo. Vale, el escape. Aquí está asignado a LES, pero yo lo que voy a hacer es decirle que esté asignado a salir del emulador directamente. Entonces buscamos, y hay una opción que es Quit Emulator. Podéis asignar los botones a todo lo que queráis. Bueno, el 0 lo voy a asignar al menú servicio. ¿Vale? El 1 al start del player izquierdo. Pero podéis ponerlo como os dé la gana. El 2 al start del player derecho. Esto es importante, ¿eh?, porque muchas veces nos liamos, le damos al player 1 y resulta que estamos con la pistola 2, o estamos con la pistola 2 y le damos al, que es el derecho, y le damos al creditor del izquierdo, ¿vale? Entonces esto es muy importante tenerlo bien definido. Y luego, para los créditos, voy a poner el 5 para el crédito izquierdo, aunque da lo mismo. En el caso de Pigmatic da igual. No es así en el caso de los American Laser Games, que sí hace diferencia. Y el Rightcoin. Bueno, pues con esto ya tengo configurado lo que es toda la parte de inputs, digamos, ¿no?, de las pistolas y de insertar créditos y todo esto. Como veis, aquí no he tenido que configurar un segundo botón en las pistolas que sea el recarga o demás. Lo podemos poner, creo que no funciona, no lo necesita. Pero bueno, ya que estamos y que el resto de juegos de American Laser Games sí lo utiliza, pues se lo vamos a poner. Aquí lo que teníamos que poner es el Left Holster. Y para el otro, lo mismo. Buscamos el Left Holster y ya así queda todo. Left Holster y ya queda todo configurado. Ay, no, perdón. Lo he puesto. Ah, no, no, está bien, está bien. Estaba liando. Bien, con esto ya está configurado todo el tema de los inputs. Vale. Ahora nos vamos a Filter. Filter nos va a permitir poder poner, si queremos, overlays. Va a detectar los que tenemos en la carpeta que os enseñé. Voy a poner de Marbella Vice, por ejemplo. Y aquí es donde vamos a tener que jugar ahora con el tamaño de la pantalla y demás. Porque puede ser que no encaje, y vamos a tener que jugar con el horizontal size, con la posición, etcétera. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es grabar esta configuración. Para no cargarme las que yo tengo, voy a ponerle un nombre distinto, ¿vale? Voy a llamar Marbella Vice YouTube. Para que se sepa que es para esto. Vale, puedo poner una descripción. Vale, pues ahora lo grabamos. Y nos aseguramos que lo tenemos por aquí. ¿Veis? Ahí está. Perfecto.
Esto es importante porque cada vez que queráis modificarlo, cuando abráis el WinUAE, tendréis que seleccionar la que queráis y darle al Load. ¿Vale? Porque uno de los errores que he estado viendo en los foros es que abrís el WinUAE por defecto, veis que está aquí marcado, pero no está cargado. Para aseguraros de que está cargado una configuración, fijaros que aquí arriba pone el nombre de la configuración. Si no lo pone, es que estáis modificando sobre cero. Bueno, vamos a probar a ver cómo ha quedado. Start. Vale. De momento lo que es el bezel lo coge perfecto. Parece que está todo centrado. Está cargando. Vale, pero si os fijáis, bueno, el vídeo es un poquito más corto y está descolocado. Vale. Sin embargo, tenemos problemas con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Volvemos al F12. Vamos a probar con no scaling. Lo dejamos otra vez a cero. Cuesta pillarlo, ¿eh? Y lo malo es que encima no puedes escribir aquí. Bueno, te pones encima y con el... Vale. Vale. Vamos a ver cómo se ve así. Ha cogido el tamaño. F12. Volvemos. Vamos a ver qué pasa si le damos 600. Vamos a asegurarnos. A ver, con 500 todavía le falta un poco, si os fijáis, y está descolocado del lado izquierdo. Vamos a ver si es moverlo o hacerlo más grande. Vale, ahora me falta un poquito otra vez. Todavía... Vamos a ver con 180. Bueno, ahí parece que está bastante bien, ¿vale? Entonces, como ya tengo una configuración con bezel, toca tocar otra vez, valga la redundancia. Vale, vamos a decirle a no scaling, por ejemplo, y vamos a ver cómo se ve. Tamaño de... Bueno, para centrarlo, nos vamos aquí al horizontal y podemos moverlo un poquito, a ver cómo queda. Ahí me he pasado, tengo mucho. A ver si con 30 le gusta un poco más. Vamos a ver. Sí, ahí parece. Entonces, igual, vamos a grabar de nuevo la configuración y esta la llamamos. Bueno, esta, bueno, sí, venga, sin veces. Y la grabamos. Así que tenemos otro más. Vale. Bueno, ya que estamos, podemos probar a full screen directamente. Teníamos en display el 1900. Pues si nos gusta, aunque se hagan un poco más anchos los personajes, ponerlo más grande, pues a lo mejor podemos... Podríamos jugar ya con lo que estamos haciendo. Podríamos coger aquí y decir, oye, pues añade, a ver, con 1000 cómo queda. Pero me voy a bajar un poquito por asegurarme que no me he pasado demasiado.
Vamos a ver con 567. Vale, le falta un pelo. Bueno, si no estuviese ajustado del todo, es sobre todo para que os hagáis una idea. Nos vamos a configuraciones y a este le vamos a llamar full screen. Y lo grabamos. Ya tenemos ahí cuatro versiones, cinco o seis versiones tenemos. Aquí tengo otra con el cuadro de Sinden incluso. Vale. Bien, pues lo que es la configuración del juego ya estaría. Para los otros juegos de American Laser Games es exactamente lo mismo. Hay que tocar un poquito de las cosas, pero bueno. O sea, yo he hecho un pack, pero claro, que luego dependiendo de la pantalla de cada uno y tal, de la resolución, puede ser que varíen. Vale. Una cosita que nos queda por hacer dentro del juego es el tema de la calibración o modificar el lenguaje si queremos jugar con el juego en inglés, etcétera. Y eso se hace desde el menú servicio. Lo que pasa es que en este juego hay que hacerlo en un momento determinado. Así que voy a cargarlo. Vale. Acordaos que este era el que estaba en full screen. Vale. Para acceder al menú servicio no hay que haber echado ninguna moneda, ningún crédito. Es decir, no hay que dar ni al 5 ni al 6 en este caso. Ni haber iniciado el juego, evidentemente. Sin crédito no podemos iniciar. Entonces, le damos al 0 ahora. Y como veis, nos sale el tema del menú servicios. El menú servicio que queda por encima del juego. Pues la primera opción que nos sale es el tema de cambiar el idioma. Están, digamos, inversos el 2 próxima y el 1 a prueba. Que serían el stand derecho y el stand izquierdo, pero están al revés, ¿vale? Entonces, el haz prueba es el acceder a este menú. Pues si le doy, en este caso al 2, ¿vale? Aquí tengo el poder cambiar el idioma. La primera que indica es la del vídeo. La segunda es la de los textos, que evidentemente, o creo que era al revés, porque como el inglés y el castellano, vamos a probar, ya se me ha olvidado. Realmente. Aquí pongo no. Y le doy a salir, es decir, al 2 de cambiar. Vale, parece que he dejado ninguno, no sé por qué. A ver. Los documentos que necesitáis para atrapar a la banda. Vale, pues por lo que veo. Siempre los lleva encima. Así que espera, lo vuelvo para idiomas otra vez. Ay, pero por favor, creo que estos son el. El idioma del vídeo. Ahora vas tú. Yo te cubro desde aquí. Labios. Porque si esto lo cambio. Vamos, vamos. Efectivamente, no. Sí, efectivamente, si os fijáis, ya ha cambiado algunos en inglés. O sea, estos dos son los del audio. Los dos de abajo. Voy a dejar en castellano. Esto igual en castellano. Y salgo. Vale. Ahora vamos a. El siguiente menú, que es prueba de pistola, que este es uno de los importantes. Le damos a prueba y ahora le damos al 1, que es el de sale. O sea, está un poco, la verdad es que el menú está un poco lioso. Vale, y nos sale la mirilla. Cogemos una de las pistolas. Es una pistola primero y luego la otra. Vale, ahí tengo el tal, apunto. Y si no me tiembla mucho la mano, disparo. Vale, pues está eliminado. Esto lo hemos hecho con una de las pistolas. Si queremos hacerlo con la otra, volvemos a dar al sale. Cogemos la segunda pistola, que es el puntero azul. Y disparamos. Vale, ya está. Una vez hemos calibrado las dos pistolas, le damos al 1, que es el 2. No, al revés, le damos al 2, que es el 1 para salir. Vale. Ya hemos salido. Ahora pulso el 1 para ir al siguiente. Al siguiente menú, ¿no? Podemos cambiar la dificultad, por ejemplo, como veis, difícil, fácil, media, salimos, siguiente sería el tema de las monedas, cuántos tengo que echar para un crédito, para el bono, para la continuación, vale, bajo, no voy a cambiar nada, voy al siguiente, el Genlock, que es para, bueno, voy a entrar, mejor lo vemos explicado, os fijáis que hay un cuadrito aquí donde la máquina traga perras, bueno, pues se puede modificar. Le damos al 1 y eso tiene que dar más o menos ahí. Vale, también se puede subir y bajar, pero creo que ahí está bien. Le damos al 2 para salir.
Ah, bueno, no os he dicho. Voy a entrar de nuevo. Si quisiésemos ir para la izquierda, es con el 0. O con lo que es el menú servicio. Bueno, vuelvo a dar al 1 y lo coloco. Vale, vamos al 2, salimos. Vamos al siguiente. Créditos, que estos son los créditos de quien ha hecho la película y tal, no son los créditos de echar monedas. Vale. Contabilidad, que esto, bueno, te muestra las veces que se han hecho monedas y demás. Bueno, salgo. Sonidos en el Attract Mode, ¿vale? Mientras que está saliendo la presentación. Activado, desactivado, una vez que pagado, bueno. Y ya el siguiente, puntuación, todavía no es, este no voy a cambiar. Salir. A ver, este es importante, porque hay que salir dándole al haz prueba para que se graben los cambios en la NVRAM, ¿vale? Vale, ya está. Ya he grabado los cambios y ya pues habrán grabado en la NVRAM. Recordad que ahora mismo todas las configuraciones están apuntando del Marbella Vice, todas las que he hecho están apuntando a la misma NVRAM, con lo cual lo suyo es que hubiese hecho una por cada uno de ellos, ¿vale? Vale, salgo del juego. Vale, cierro el juego. La otra manera que tenemos, pues es, y ya os explico los HKs que he hecho, pues directamente por línea de comando. Pues cogemos uno de los HKs, bueno, en este caso el Marbella Vice mío, digamos, el que tengo yo, el que había dejado al final finiquitado. Le damos a editar, abrir con el bloc de notas mismamente. Vale. Entonces, el HK es muy sencillo. Tiene un ejecuta el emulador, menos F, y dentro, entre comillas, la configuración que quiero usar. Con lo cual, si tengo muchas configuraciones, aquí es indicar la que quiero. Menos S, que es decirle, voy a meter un parámetro, que es no uses la GUI, o sea, no quiero que se vea la GUI por detrás, directamente el juego. Y ahora si quiero quitar el crosshair, la mirilla, pongo otro menos S y escribo exactamente lo mismo que en el otro sitio. Light pen, crosshair, igual, false. Y ya está. Si os fijáis, es una redundancia, pero bueno, yo en el HK he metido también que si das al escape, pues que se mande el cierre del emulador. Pero bueno, como ya está puesto que el escape ya lo haga por defecto en el propio emulador, cuando os enseñé las configuraciones cómo hacerlo, pues no tendría mucho sentido. O sea, que realmente con esto, que lo podéis poner hasta en un bar, casi, este comando, no haría falta. Pero bueno, yo lo he dejado así. Entonces, esta es la otra manera. ¿Y qué más nos falta? Bueno, yo además he hecho un módulo para Rocket Launcher. Bueno, no lo he hecho. He modificado el que ya existía de WinUAE, ¿vale? Que era un poco más complejo, tenía para las configuraciones de Amiga, pero para, por ejemplo, sí que tenía algo de American Laser Games, pero tenías que hacer un fichero donde indicar una serie de cosas. Lo he facilitado todo, ¿vale? Entonces, os lo voy a enseñar. Esto está compartido en el grupo de Telegram de Top Light Gunner 2, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mi grupo de juegos, mi sistema, perdón, en Emulators tengo este, podemos ver un poco la configuración, que es lo que le digo, el nombre WinUAE, dónde está la ruta del emulador y este módulo que os comento que he hecho yo, ¿vale? Que es una modificación del original de WinUAE. Es súper sencillo. Bueno, si os fijáis, la extensión de las ROMs tiene que ser UAE, es decir, la configuración. Entonces, lo que va a hacer este emulador es mirar, o sea, este emulador definido en Rocket Launcher es mirar la ruta de configuraciones y de ahí va a sacar la lista de juegos. Yo luego, bueno, como lo tengo con Attract Mode, luego la ROM list, no tengo puestas todas estas configuraciones que hemos estado haciendo, las he ido metiendo luego las que a mí me interesan. Y luego el módulo en sí, lo podemos ver aquí, tiene muy poquitas cosas. El que muestre la crosshair también, para todos los juegos, o si no pongo nada, luego lo puedo poner por cada una de las ROMs, ¿vale? Entonces lo suyo sería que para los juegos, bueno, como aquí al final son todos juegos de Laser Games, no tiene muy, podéis hacerlo por cada uno de los juegos, porque como puedes poner luego parámetros concretos, podrías modificar algún parámetro, pero bueno,
Al final es súper sencillo, ¿vale? Son crosshair y las opciones. Como toda la configuración la tenemos en los ficheros de configuración del propio emulador, no veía sentido poner muchas más opciones aquí, ¿vale? Aquí, bueno, si queremos meter alguna más en la línea de comando y ya está, súper sencillo, ¿vale? Y con esto yo creo que estaría todo, ¿no? Pues bueno, si queréis verlo en acción, como habéis visto al principio, este módulo, pues lo que hace es esto. Abro el mode, ¿vale? Este ya lo tengo. Cuando le doy al Enter. Loading complete. Pues carga el juego. Que si no me he dejado el emulador abierto. Está cargando el mío, que era el de 4.3, sin bordes, ni nada. Vamos al escape, salimos y con esto y un bizcocho, chicos, yo creo que hemos visto, le hemos dado un buen repaso a todas las opciones que tiene este emulador para lo que es emular, valga la redundancia, los juegos de American Laser Games y este juego magnífico y súper divertido de Marbella Vice de Pigmatic. Bueno, espero que os sea útil y disfrutadlo.